Ahora procedemos a la parte, qué raro, ¿verdad? Siento rarísimo. Vamos a la parte de preguntas. Yo voy a abrir con tres preguntitas para los colegas y después abrimos para que tomen confianza a todos los demás y consulten lo que necesiten. Bien, Rosa, ¿qué nivel de legitimidad tiene que tener el Consejo Nacional que ustedes están haciendo para el Comité Nacional que se une después con el bilateral? Ya sabemos que el bilateral tiene una legitimación transnacional, pero ¿qué nivel de legitimidad tiene que tener para que los políticos que estén allí sepan que sus decisiones van a ser respetadas por todos sus colegas? Es decir, que cuando se decide algo a nivel del Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, todos los demás actúen acorde. Esa es una. Y la segunda es respecto a el Comité Técnico Nacional, ¿qué legitimidad tiene que tener para que esas decisiones, de lo que hablaba ahora Patricia, que todo el mundo sepa y que se permeen esas decisiones y se cumplan? Sabemos, colegas, que la parte política es una, la parte técnica es otra, punto. Eso es. Y los técnicos permanecen, están, pero también obstruyen, porque son los mandos medios que hacen que la cosa suceda. Entonces, por más decisión política arriba, si abajo el técnico no quiere, les juro que encuentro una forma de que eso no suceda en el punto fronterizo. ¿Ah? Esa es para Rosa. La segunda es para Jorge. Jorge, ¿ustedes manejan la declaración anticipada? Es decir, la posibilidad de que el sector privado haga todos sus documentos antes de llegar al punto fronterizo para que solamente llegue a contabilizar que ya lo hizo, no solo a nivel de carga, sino a nivel de pasajeros, la posibilidad de transmitir, igual que sucede en la parte de lo que son los aviones y los barcos, ¿no?, con manifiestos de pasajeros y todo, y la declaración pagando o sin pagar, eso es otra cosa. Y Patricia, ¿cómo se maneja la asimetría tecnológica que hemos creado? Muchos de los cooperantes solo aportándole a la aduana y no al resto de las entidades, ¿verdad? Entonces sabemos que a nivel, y esto es en Centroamérica y estoy segura que en Sudamérica es lo mismo, cuando nosotros instauramos lo que es gestión de riesgo integral, que es la posibilidad de que cuando llega un camión dispare una alerta y esa alerta el conductor no sabe de quién es, si es de migración, si es de agriculturas, si es de seguridad, si es de aduanas, no sabe el conductor en ese momento. Para que eso suceda, tenemos que tener un sistema de riesgo integral, ¿ok? Pero para que haya un sistema de riesgo integral, todas las entidades tienen que tener el mismo nivel de tecnología para que se unan allí. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿se está manejando esa posibilidad de subir al barco de la cosa tecnológica al mismo nivel al resto de las entidades que sabemos que no tienen el mismo nivel tecnológico que la aduana? Entonces, ahí va. Bueno, tenemos dos comités, el Comité de Dirección Estratégica y el Comité Técnico. Nosotros elaboramos el Comité elaboramos la creación del Comité de Dirección Estratégica como un acuerdo interinstitucional de aquellas autoridades que están haciendo controles en los pasos fronterizos y aquellas que no, pero que sí, de alguna manera u otra, tienen algún, ejercen algún nivel de control, ya sea desde los puntos internos, ¿no? O sea, o son responsables en dar los permisos de la mercancía que entra y sale del país. Lo íbamos a hacer como un acuerdo, y nosotros en el Ministerio de la Presidencia tenemos un gabinete logístico, se lo presentamos y ellos nos recomendaron que lo hiciéramos como decreto ejecutivo firmado por el Presidente de la República para darle mayor... de manera que, ¿por qué no crea? Convocar a una reunión, hay que mandar notas para que fuese más fácil el trabajar, el hacer los trabajos. Así que lo estamos elaborando como un comité de dirección estratégica mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República. El comité técnico, a su vez, tiene que ser asignado mediante resolución, pero ya nombrado por ese comité estratégico. El comité estratégico designa entonces el comité técnico, porque también para convocar a las reuniones, a ese comité técnico con quien nosotros nos reunimos frecuentemente,
también notas, porque no, si no tenían la autorización de participar y todo eso. Entonces, lo que queremos es tal vez toda esa burocracia que existe para la participación, para las responsabilidades que hay, de alguna manera u otra subsanarlas y hacer el trabajo más fácil. Así que, no sé, son dos. El Comité de Dirección Estratégica a través de un decreto ejecutivo y el Comité Técnico a través de resoluciones de cada una de esas autoridades que forman parte del Comité de Dirección Estratégica. Parece que me hubieras leído, lamento, leíste el diario hoy. Hoy sacamos, salió en la prensa, nosotros en la aduana venimos trabajando en este marco de integración, en esto de facilitación con control, cómo hacer el equilibrio de esas 12 cosas que parecen totalmente incongruentes, porque facilitar y controlar es como que no deberían ser armonizados, pero bueno, en esa política veníamos trabajando en un proceso de reingeniería de procesos, siempre en el marco, obviamente, de la mejora continua hacia lograr un círculo completo, que es un app viajero, un sistema que yo pueda, desde el teléfono, una vez que estoy ya dispuesto a cruzar la frontera, poder hacer la declaración, presentar cuáles son las mercaderías que son las que tienen que tributar, generar el BEP, que es el volante electrónico de pago, pagarlo y cuando me presento en la frontera directamente pasar por el lugar donde yo ya sé que voy a hacer mi declaración, me van a decir, esta es mi declaración, este es mi pago, acá está la mercadería y siga su viaje. Es un proceso complejo, es un proceso que tiene distintos niveles. La primera etapa ya está desarrollada, es utilizable, ingresando a la página de la AFIP, la Administración de Ingresos Públicos, en la parte de viajeros, uno ingresa con la declaración, vamos a empezar en el argentino que está saliendo. Cuando egresa el argentino tiene que declarar los bienes que lleva hacia el exterior que después pueden llegar a ser sometidos a algún tipo de control o pago de tributos, un teléfono celular, una notebook, una cámara de fotos. Él hoy puede hacer la declaración electrónica y con el código que se le da directamente se presenta ante el servicio de aduanas, formulario 121, es un nombre técnico, pero bueno, es el formulario de salida, y directamente el funcionario aduanero lo imprime, lo controla y certifica que eso está. Esa es la primera etapa. La segunda etapa vendría a ser esta, el desarrollo del app que directamente el viajero pueda llegar a hacer. Estamos en un desarrollo complejo, un desarrollo que nos tiene que simplificar la tarea y abocarnos a tareas más propias del servicio, sacando la tarea administrativa de tener que generar hoy el sistema Cristo Redentor nos irroga aproximadamente 7 personas para el cobro de pólizas, tanto banca a través de tarjeta de crédito o en efectivo, y obviamente implica un gasto y un dispendio de gente que podríamos obviamente abocarlo a simplificarlo. Así que sí, estamos en ese proceso, es uno de los puntos de la reingeniería de procesos aduaneros que se está encaminando y obviamente es algo que nosotros queremos enmarcar dentro de esto de poder facilitar y controlar a la vez. Y a su vez, como dijiste, también me permite ir anticipándome a qué tipo de mercadería o a qué tipo de pasajeros estoy por recibir. En la vía aérea es mucho más simple porque tengo previsión, tengo los horarios. En la vía terrestre es un poco más complejo, pero bueno, lo vamos a tratar de desarrollar. La carga es el otro punto. La carga es obviamente la declaración anticipada, el tránsito, cuando yo ya sé que la mercadería está camino hacia la frontera. Yo ya tengo la información, tengo los plazos, yo ya sé cuál es la mercadería que está viniendo y obviamente también puedo, al momento de darle el ingreso, disparar los distintos temas de controles, la selectividad, cuál va a ser la intensidad de control, sea con métodos no intrusivos o con apertura y control manual. Obviamente esa tarea también me permite hacerla. Difícil pregunta. No, sí, bueno, es que el BID ha tenido harto que ver en lo que hemos podido avanzar respecto a la nivelación un poco de tecnología que hemos tenido en Chile, los servicios públicos que estamos en frontera, enfocados básicamente en lo que es el tratamiento de la información para carga, producto del desarrollo de nuestro CISEX, que es la Ventanilla Única de Comercio. En el caso de Chile, nosotros para poder desarrollarlo se solicitó un préstamo al BID y producto de los trabajos que tenían relación con el desarrollo de la plataforma informática propiamente tal, también se destinaron fondos para que los servicios públicos pudiesen implementar mejoras en sus sistemas de manera de poder conectarse con esta ventanilla única.
el SAC, que ahí está mi colega Carolina, ha tenido, ha sido uno de los beneficiados de estos fondos para poder ir mejorando su sistema, los mismos que otros organismos como el Instituto de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria en Chile, también recibieron recursos para poder ir nivelándose. En el caso de la UANA, no tanto, porque nosotros sí ya teníamos el desarrollo bastante avanzado. Como tú decías, a las aduanas generalmente, porque hacemos el esfuerzo desde hace mucho tiempo de poder ir mejorando nuestro proceso, dado los trámites que tenemos, es impensable que estos trámites sean manuales, sino que necesariamente entendemos que tiene que haber tecnología detrás. Esta tecnología, sin lugar a duda, es la base para poder mejorar nuestros procesos de gestión de riesgo, que es lo que tú preguntabas, mediante el intercambio de información. A nosotros como aduana, yo creo que es más fácil intercambiar información con las otras aduanas. Tenemos, por ejemplo, en Argentina un intercambio de información para los tránsitos, para los MIC, en el sistema Indira, con el sistema de vehículos también. Pero con los demás servicios, que son ya mirando la parte interna, el intercambio de información va básicamente por el tema de las autorizaciones que se requieren para tramitar una exportación o una importación, pero por ejemplo no tenemos intercambio de información para el tratamiento de vehículos particulares o de usuarios en frontera, que podríamos tal vez implementar algo con el Servicio Agrícola y Ganadero para que ellos pudieran también mejorar su proceso de riesgo propiamente tal, o con migraciones. No hemos llegado a ese nivel. Creo que es parte del desafío que tenemos que enfrentar en un tema de gestión coordinada de frontera. La frontera, como yo les decía, del Cristo Redentor, es el tema de carga, donde sí, ahí tenemos varias cosas realizadas para intercambio de información, pero para el tráfico de personas, que es donde se nos produce la mayor cantidad de cuello de botellas, donde tenemos el desafío hoy día. Abrimos preguntas al auditorio. ¿Alguna duda? ¿Todo sigue siendo duda? No me digan eso, a ver. ¿Verdad? Adelante. ¿Cómo se abre? ¿O simplemente hablo fuerte? ¿Está abierto? ¿Se me escucha? Ah, qué bien. Para Rosa, que primero que nada me disculpas de no haber podido leer tu apellido por falta de anteojos. Pero ha sido sumamente interesante escuchar tu exposición, porque veo que están a puertas de una experiencia que entiendo que es una experiencia nueva, ¿no? Sí. Ahora, ¿están también considerando el entorno social del paso o están todavía en la etapa? Primero van a ver cómo funciona el control fronterizo, o van a avanzar o piensan avanzar paralelamente. El impacto social forma parte del programa, ¿no? Vamos paralelo. Como mencioné, este proyecto ya lleva años que se estaba conversando, que se estaba organizando y se había escuchado. Hicimos una consulta ciudadana en Paso Canoas sí vimos gente muy positiva, gente muy contenta. También vimos gente que no lo cree todavía. Y también gente algo preocupada porque piensan que al mover los controles a los pasos fronterizos a unos kilómetros van a perder su negocio, porque sí, en el caso de Paso Canoas, nuestro control está bien apretado y los comercios nos han comido el espacio. Entonces hay una preocupación. Entonces ahorita en este momento estamos haciendo un estudio porque ellos no tienen que salir afectados. Es más, hay oportunidad de mejorar el área. Mencionábamos al inicio que a veces los puntos fronterizos son obligatorios, pero y los tiempos son muy largos. Tenemos una oportunidad de hacer ese punto un punto agradable, ¿no? De manera que la persona cuando va allí va porque le gusta, no porque ahorita va porque está obligado. Y sí, lo estamos trabajando en conjunto con las comunidades. Sí están siendo consideradas los gremios de empleados, las cámaras de comercio
y las autoridades municipales, porque también las autoridades municipales, de alguna manera u otra, son los que más tienen acercamiento con la población, así que sí, tenemos una labor de trabajo conjunto. Nada de lo que se vaya a hacer va oculto, no, la consulta se hace, ya se sabía, se publica, ya se sabía, lo que sí vimos era que no lo veían, lo veían como una promesa más, ¿no?, de aquel pueblo abandonado. No sé si con esto respondo a su pregunta. Sí, sí. ¿Puedo profundizar otro poco? Sí, sí, claro. Sí. Esta intervención hacia la población, esta intervención favorable a la población, ¿cómo piensan compatibilizar el hacer de ese paso fronterizo un entorno agradable con la necesidad de que en el espacio del control fronterizo propiamente tal, no se genere una estadía más allá de lo necesario del usuario para no ocupar el estacionamiento y todo eso? Porque en general el control fronterizo integrado, uno de los principios que tenemos es que dentro del espacio estrictamente institucional no ocurra nada que sea ajeno a la actividad del control fronterizo propiamente tal. Todo lo demás, incluso ciertos trámites aduaneros de importación, se hacen en otra parte. Ni hablar de poner un restaurante dentro del complejo, por ejemplo. ¿Cómo evitamos que la gente se quede ahí ocupando ese espacio que es finito y que es parte de los componentes de la congestión? Que la gente se quede para ir al baño, para mudar al niño, para, en fin, cambiar, hacer otros trámites o cambiar dinero, que todo eso quede fuera del complejo, cerca, pero fuera. Sí, tenemos un plan de reordenamiento, ¿no? El área de control va a ser un área, no les puedo decir como estéril, ¿no? O sea, de control. Se pretenden identificar a los mediante, se puede crear, ¿no? Porque ahorita nosotros bajamos y subimos la carga en base a las personas que salen, que llegan, se pierde parte de la carga y nadie es responsable. Cosas que pasan cuando hacemos la inspección física. Entonces, sí, se pretende, parte de lo que estamos haciendo con la comunidad es que se agremien. Hay oportunidad de generar algún tipo de negocio para los residentes, los que ya trabajan allí, los tramitadores, de manera que se organicen y se identifiquen. Y solo aquellos que estén organizados y identificados pueden entrar, ¿no? También la población, como le mencionamos, hay una oportunidad de mejorar el área. Si vamos ahorita físicamente al paso fronterizo, no hay ni dónde estacionar, no hay ni cómo llegar, ¿no? Entonces esto, parte del programa es esto, poder arreglar, poder acondicionar y sí, y darle oportunidad. Estamos trabajando también con los municipios, de hacer una parte de estacionamiento, permitir rutitas de taxis en el área, de manera que la misma comunidad también participe y se vea beneficiada. Entonces, sí, tenemos ese control. Y también con los municipios del tipo de autorizaciones que pueden dar de comercios. Recientemente participamos en una reunión y tenemos en el paso fronterizo tenemos una institución de seguridad, el Servicio Nacional de Frontera, que son uniformados, y él llegó el señor, ¿no?, que representaba. Y él comienza en plena reunión a quejarse con el municipio. Cada vez que ustedes dan un negocio, es una puerta hacia Costa Rica, ¿no? Porque los negocios tienen puerta en la calle y tenemos que poner a uno de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, vamos a ordenar esto. De manera que los municipios también sepan hasta dónde pueden dar y no dar negocios o dar permisos de negocios por darlos. Pero sí, forma parte del programa. Yo quiero complementarle con una situación totalmente distinta.
En la operación que tenemos en Panamá, como dice Rosa, una persona entra por el lado de Panamá y los negocios en la línea fronteriza tienen una puerta de un lado y una puerta en el otro. En serio, o sea, así es. En Nicaragua, en Contrasenso, lo que se hizo para paliar la situación de 534 personas que se encontraban en el punto fronterizo, no viviendo, pero sí viviendo del punto fronterizo, económicamente activas, vendiendo desde SIM card hasta agua y otras cosas, fue construir para esterilizar la zona, ¿no?, y conservar la parte de digamos necesaria de que los trámites se hagan solo en una zona controlada, pues se hizo una especie de tiangue, que es como una especie de palenque o un pequeño centro comercial afuera, y de ahí hay un transfer al puesto fronterizo, de manera que en el puesto fronterizo solo ingresa la gente que va hacia el otro lado. Si van en autobús, ¿verdad? Pues entonces el autobusero tiene que entrarlos por un lugar, ir a su control, bajarlos y hacen la parte de migración y lo toman al otro lado del mismo autobús. Pero particularmente Peñas Blancas y Peña Blanca en Costa Rica tienen una población flotante en Semana Santa y en diciembre de a veces 2 millones de personas en 3 días, ¿no?, que son los que van y vienen, ¿no? Entonces es complicado, o sea que hay mucho más peatón que otra cosa. En ese sentido, los peatones tienen una zona para pasar totalmente estéril, que van directo a la zona, son controlados por cámaras, y los que van entrando tienen que salir en la misma proporción. Si se quedan, alguien les va a decir que se tengan que ir. Si vienen en vehículo, y ese vehículo después de tanto tiempo, como un parquímetro, digamos, después de tanto tiempo comienza a generar un cobro por parqueo. Entonces, si se quiere quedar, bueno, se queda, pero ese pedacito tiene un costo y no es un costo menor. Entonces, esas son las dos formas de inhibir: el control, digamos, por reconocimiento facial de las personas, y por otro lado, el control del vehículo por cobro de parqueo por tiempo, ¿no? O sea, son las únicas dos maneras. Digamos que hay razones en Centroamérica para a veces no circular en la noche, entonces… pues ni modo, ¿verdad? Sale más barato pagar el parqueo que pagar el custodio que lo tiene que acompañar a usted. Son circunstancias muy distintas. Pero en un caso se tuvo que retirar el punto fronterizo de la línea fronteriza porque era imposible. Y en otro caso lo que se hizo es que se esterilizó lo que ya hay y se sacó la parte comercial a otra parte. Son dos formas de trabajarlo, dependiendo del modelo. No sé si entendí bien, o sea, ustedes tienen una especie de micro área de circulación. De micro área de circulación libre. De libre circulación. Libre circulación, pero fuera del punto fronterizo. Perfecto. Fuera, como un pequeño mall, sí, en donde llegan todas las terminales de autobuses locales, y si usted quiere tomar una internacional, tiene que trasladarse hacia el centro, digamos, de control de la frontera. Y hay un transfer, hay un vehículo que usted le dice gratuito, yo voy para el otro lado, entonces lo recoge en ese lugar, lo lleva ahí, que son como 200, 300 metros, y allí es donde usted puede quedar, habituallarse, cambiar al nene, lo que usted quiera hacer, lo hace fuera, pero fuera del área estéril. Y esa zona sí es de libre circulación y es parte del territorio nacional y es administrada por la municipalidad del sitio. Buenos días. Gracias por la presentación. Rosa, una consulta puntual. Tú mencionaste dos comisiones que hay dentro de lo que diseñaron, un nivel estratégico y un nivel técnico. La consulta es la siguiente: conociendo la alta rotatividad que hay en nuestros gobiernos, en el sector público, y también cómo modifica la visión del país muchas veces con los cambios de gobierno, ¿cómo quedan establecidas estas dos instancias en la estructura y el organigrama nacional, tanto a nivel técnico como a nivel político? O sea, si gente se va o si hay alguna decisión de cambiar ese funcionamiento, si eso quedó establecido ya por decreto y está o está aprobado por Congreso, ¿cómo es la normativa que permite que eso funcione? Gracias. El Comité de Dirección Estratégica, por decreto ejecutivo firmado por el presidente, los representantes de cada institución de ese comité de dirección estratégica, se espera que sean los ministros, los directores de estas instituciones o quienes designen. Por supuesto, hay mucho nivel de rotación allí, pero una vez haya el cambio, el programa tiene se estima a 5 años. En esos 5 años va a haber un cambio, ¿no? Continuar
con el proyecto y a su vez los directores o ministros de cada esa de las instituciones que se han cambiado asumirán esa posición. En el comité técnico, la parte esta técnica del funcionario que conoce la labor en un paso fronterizo normalmente no se cambia. Sí se cambia si tenemos funcionarios que, ya sea porque hay cambio de gobierno o porque les sale una oportunidad y deja la posición, esto sí. Eso lo tenemos que hacer o lo vamos a hacer mediante una resolución de cada una de las entidades. En cada una de estas entidades ya tenemos visualizado aquellos conocedores, aquellos gurú que le llamamos de los que son controles fronterizos, y ya tenemos los preseleccionados. Se van a crear por mediante una legislación de cada una de las instituciones, mediante una resolución. Sí puede haber a lo largo cambios. Pero también el programa va a funcionar con una unidad de ejecución del mismo programa, ¿no? Que sí pretendemos mantenerla. Pretendemos mantenerla. Y enlaces técnicos en cada una de las instituciones. Sí, eso. Es así. Statistical data with the movement of goods. Buenos días a todos. Yo soy Estish Bastió. Yo estoy a cargo de la aduana Brasil-Guyana. Como les dije, estoy realmente muy impresionado con los datos estadísticos que muestra el movimiento de personas y de vehículos. Una de mis áreas de interés es cómo, con este inmenso volumen de vehículos que cruzan la frontera, cómo se concilia con el movimiento de vehículos que van de un punto A a un punto B. ¿Cuáles son los sistemas instrumentados para conciliar o controlar estos vehículos? ¿Por qué hago esta pregunta? En Guyana tenemos una imposición que es muy alta para los vehículos que vienen de Brasil y desaparecen en Guyana. Entonces, ¿cómo conciliamos o qué sistemas se instrumentan para conciliar este tránsito de vehículos? Esa es mi pregunta. Dentro de esa simplificación, dentro de ese intercambio de información que se mantiene entre los servicios de aduana, se llena uno de los formularios que se llena es precisamente el de la admisión temporal de los vehículos dentro del marco de los acuerdos que se tiene. Argentina, en el marco del Mercosur, incluido dentro del Mercosur, ese reconocimiento es mutuo, no hay trámite. Con Chile tenemos un acuerdo y ese acuerdo implica la generación de un formulario de admisión temporal que permite... La generación del formulario de admisión temporal es lo que nos permite hacer el control y llevar el control estadístico de esos vehículos particulares. Nosotros tenemos, en el marco del Mercosur, la libre circulación de los vehículos, solamente es la registración y no hay un formulario. Con Chile tenemos un régimen particular que es el de admisión temporal de vehículos, que tiene particularidades en cuanto a quiénes pueden utilizar el régimen y cuál es el plazo que se les otorga a los fines de poder ser sancionados si no lo cumplen. Ese registro es el que nos permite, posibilita ese control. Yo con el registro de la admisión temporal, que cuando en el final de la exposición yo les dije que se iba a transformar en un único ticket, es el que nos posibilitaría simplificar el trámite. Hoy es un trámite
problemático para nosotros de doble carga. Nosotros queremos llevarlo a una única carga, a un único ticket, y eso nos permita poder llevar el control sistémico sin necesidad de tener que esperar el papel sellado por un funcionario, que obviamente nos parece que ya es un paso atrás, tendremos que seguir evolucionando. Los plazos hoy son de 8 meses, el control se efectúa sistémicamente y se cancela cuando el turista retorna a cualquiera de los dos países, se produce la cancelación. Cuando esa cancelación, después de los cruces que se hacen temporalmente o periódicamente, no se ha sido cancelado, se genera una actuación administrativa que implicaría el secuestro del vehículo si que se haya, una pena que puede ser el comiso del mismo, a su vez una pena pecuniaria por la infracción que se procede a ese régimen. Caballero. Gracias, Margarita. La pregunta para la señora Margarita. Cuando se refiere usted a procesos conjuntos simultáneos, ¿qué es en sí a lo que se refiere? Esa como una pregunta. Yo trabajo para el transporte de carga en el Sistema Integrado Cristo Redentor, entonces soy muy crítico de todo lo que se hace y de todo lo que veo, y lo valoro de una forma muy especial. Porque vivo en el lugar, entonces también necesitaría ver si ese tipo de procesos conjuntos simultáneos estarían dispuestos a adoptarlos ambas aduanas, porque es decir, yo estoy viendo, por ejemplo, cuando Jorge me dice los tiempos, es cierto, un vacío demora 30 minutos una vez que entró a la zona primaria aduanera. Hay que ver cuánto demoró para que entre a la zona primaria aduanera. Y ese para mí es el tiempo. Lo mismo, no puedo dejar de considerar que Libertadores, más allá de que un camión no se detenga, tiene un control de servicio agrícola ganadero y debe detenerse. Y a su vez, Libertadores es zona primaria aduanera, en donde no puede dejar de ser zona primaria aduanera porque es decir, o por suerte o por desgracia para el transporte de carga, las legislaciones de Argentina y de Chile a nivel aduanero son totalmente distintas. Es decir, una carga se nacionaliza ni bien cruza la frontera en Chile, mientras que desde Chile hacia Argentina pueden haber tránsitos hasta cualquier otra aduana, si no me equivoco, es así, ¿no es cierto, Jorge? Entonces, eso a nosotros también nos produce un problema respecto a la demora. Entonces, para sintetizar, la pregunta, procesos conjuntos simultáneos, y si eso incluiría también que esos procesos conjuntos simultáneos, aparte de las aduanas, lo hagan todos los organismos que controlan a las personas y a las cargas cuando están transitando en el Cristo Redentor. Es decir, tengo 20 preguntas más, pero... Sí. Bien, en el caso de funciona distinto en el caso del Triángulo Norte y en el caso del Triángulo Sur es también distinto. Voy a explicarle los dos escenarios. En el escenario del Triángulo Norte, las direcciones de agricultura han decidido homologar sus riesgos a nivel de plagas de manera tal que no, o sea, solo hay un control, no se hace control en los dos países, primero. Segundo, nosotros en la región centroamericana tenemos una base de datos de conductores y de camiones, de manera tal que no hay ninguna admisión temporal de papel, simplemente es automático. Cuando se está automatizando es por medio de un control OCR en la cual se lee la placa. Si la persona, que digamos el vehículo no tiene ninguna sanción para circular o no ha cometido ninguna situación irregular, simplemente pasa. Cuando el conductor, que es una base de datos de conductores, está asociado a ese vehículo, tampoco hay problema. Y el conductor no es un migrante, es parte de la cadena logística, es tratado como tal y tampoco tiene que hacer migración cada vez, sino simple y sencillamente notificar que va a pasar. Eso es, digamos, en lo que es los modelos de Triángulo Norte. En el Triángulo Sur funciona de la misma manera, pero como no hay una especie de unión aduanera, sino que es básicamente integración física, un control simultáneo implica esto, en carga, ¿verdad? Que es lo que a usted le interesa en este momento. El conductor llega con aquel vehículo, se le toma una foto a la placa, el conductor saca el dedito, pone ahí su control biométrico, le hacen su control facial y le dicen, usted sí es quien dice ser y quien venía con esta carga, y esta carga pesa, porque además lo están pesando en ese mismo momento, lo que dice la declaración aduanera anticipada, ¿no? En ese mismo momento, sí, todo es un sí. El sistema de gestión de riesgo
que es integrado. En el sistema de gestión de riesgo están 7 entidades juntas, en un solo sistema. Entonces, le puede dar a usted un verde y ese verde aplica para todas las entidades. ¿Okay? Si le da un rojo, ese rojo le va a decir a usted, vaya y se mete en la dársena para hacer una revisión. ¿Okay? Pero usted no sabe si la revisión es del vehículo o del conductor o de la mercancía. No tiene idea. El asunto es que en el momento en el cual ocurre un rojo, todas las entidades, porque se corrieron los riesgos de todas las entidades reciben una alerta, ¿no? Y le dicen, usted está verde, pero tal y tal están rojos, quiere ir, la cita es a tal hora. Y a esa hora, ¿verdad?, que es esa cita, el que no llegó pierde su derecho a inspeccionar. Pero todos llegan en el mismo momento, eso es una inspección conjunta en parada única. Eso es lo que implica en nuestra región, eso y esos son los sistemas que hemos acordado. No sé si eso le responde a su pregunta. ¿Y estaríamos en condiciones de hacer funcionar algo así en el Cristo Redentor? ¿El sistema ese que vos explicabas, Margarita, es estatal o está concesionado? Es estatal. ¿Y el sistema lo desarrollaron ustedes? El Banco Interamericano de Desarrollo con nuestros proyectos allá, y estoy completamente segura que podemos hacer lo mismo. O sea, ya lo tenemos desarrollado en un país, en Nicaragua, y estamos cargándole la base de datos. Por eso es que nos dimos cuenta de las asimetrías tecnológicas, a pesar de que ya lo sabíamos por la parte de ventanilla, también en ese sistema. Entonces, si no tenés tu tecnología, lo cargas en el sistema. Con mucho gusto se los muestro después para ver si el banco, yo estoy completamente segura que estaría en condiciones. Un comentario al respecto. En el sistema Cristo Redentor se está trabajando en la materia y estamos trabajando apuntando a algo similar, no igual, pero las características técnicas bajo la cual se está desarrollando es similar. Y se está haciendo a través de una consultora que lo está realizando a través del BID. Solo para complementar la pregunta, yo creo que todos desearíamos poder avanzar a ese sistema de selección o de revisión física. El punto es, cuando las legislaciones son dispares o tienen facultades distintas, ahí es un poco más difícil. En el caso de ustedes tienen una... Un puerto binacional, entonces el mismo. Exacto. Y su legislación es única en términos aguaneros para ambos, para Nicaragua y para Panamá, ¿no? Tenemos un reglamento centroamericano, sí, pero cada país tiene su ley. Por eso es que dije que había que tuvimos que hacer adecuaciones para que fuera lo mismo, porque van los de los dos países, no solo de uno. Uh-huh. Ay, okay. Bueno, hoy día yo creo que en Cristo esa figura podría implementarse en bilateral, o sea, en cada uno de los países. Tal vez SENASA, AFIP y Migraciones podrían actuar juntos, y SAC, PDI, nosotros, a su vez en el ámbito territorial, dada la discrepancia de legislaciones que tenemos y que es muy lento y muy difícil de poder ir homologando. No es un proceso que uno vaya a hacer de un día a otro, sino que puede, y a través del sistema que mencionaban recién, que es el sistema de control de gestión, lo que queremos es tratar de avanzar con la información que el sistema de control de gestión nos va a entregar a cada uno de los organismos, ir mejorando hacia ese aspecto. Pero bilateralmente, hoy día, 2017, eso es algo muy complicado. Pero están trabajando en eso y esas son las conclusiones de este primer panel. Muchísimas gracias a todos. Muy amables.